¿Qué tal, amigos de noticias? ¿Cómo están todos ustedes? La relación que tenía Julián Figueroa y Marco Chacón, hijo de Maribel Guardia. Marco Chacón, se sabe mi noticia que era un abogado de derechos de autor, propiedad intelectual, sector de editorial, entretenimiento, representación artística, diseño académico, litigio de propiedad intelectual, redacción, negociación de contratos, registro y consultoría. Estamos hablando que Marco Chacón veía por la herencia de Joan Sebastián y problemas legales de Julián Figueroa. Marco Chacón era el abogado de la familia de Maribel Guardia. Ah, pues no solo ella se dedicaba al mundo artístico, también su hijo Julián Figueroa, hasta su nuera Imelda Garza Tuñón, de 26 años. Sin embargo, los momentos en que Maribel Guardia se ha visto entrometida en problemas legales son pocos, a diferencia de lo que pasó con su hijo Julián Figueroa. ¿Cómo Julián es uno de los 8 hijos de Joan Sebastián? Era Marco Chacón quien veía la parte de la herencia que le correspondía por parte del cantautor. Asimismo, era el quien metía demandas en caso de que Julián Figueroa le requiera por difamación, por ejemplo. Marco Chacón consideraba a Julián Figueroa como a un hijo y él lo llamaba papá. Luego de que se dio a conocer la muerte de Julián Figueroa a los 27 años de edad, Marco Chacón recordó que lo veía como un hijo. En su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, el abogado recordó que, pese a no ser de su sangre, conocía a Julián Figueroa desde los 2 años, por lo que sí lo consideraba como su hijo. En más de una ocasión, Julián Figueroa le dedicó palabras en celebración en el Día del Padre, donde dejaba claro que lo amaba a Marco Chacón. En el mensaje decía de Julián Figueroa: "Feliz Día del Padre, eres la persona más congruente que he encontrado en esta vida. Un hombre honesto, servicial, desinteresado y valiente, que siempre lucha por dirigir su vida y sus palabras con verdad. No sería el hombre que soy hoy en día y me ha costado si no te hubiera tenido a ti para protegerme, guiarme, corregirme y amarme. Espero hacerte sentir orgulloso luchando por ser la mejor versión de sí mismo. Te amo, feliz día, padre." Marco Chacón. Amigo de noticias, sabemos que, repito, era como su hijo. Él, digo, que no podría ser de su sangre, pero él lo veía como un hijo, porque desde los 2 años lo tenía, amigos. Esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Entérate con Víctor. Nosotros nos vemos hasta en el próximo video.